Sacerdote. Pero por supuesto le damos la bienvenida a los hermanos Gote. En nuestro honor tendrá bien la gente. ¡Vamos! Se presenta. Qué lindo ver a los potros cuando salen del palenque. El griterío de la gente y el zapucay de algún paisano. Con un fuerte apretón de mano, queremos saludar este 29 de octubre a la gran fiesta del sauceño entrerriano. ¡Uba! ¡Epa! ¡Arriba, arriba, mi gente! ¡Vamos y vamos y vamos nomás! Presentación de los hermanos Gote en nuestro norte entrerriano y la gente, el sauceño entrerriano, acontecimiento que se viene, Pipi, ¿no? Buenas noches, sí, bienvenido, buenas noches, Ricardo. Lisa, no sé, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Contentos nuevamente por la invitación, muchísimas gracias. Hace un tiempito que no veníamos. Así es. Sí, sí, más o menos, ¿cuánto? Hace un año que no estamos. Y claro, ahí. Cada sí, año los hermanos Gote, claro. Sí. No, la verdad es que muy contentos nosotros, ¿eh? Por esa invitación siempre tenemos que estar en este programa Norte Entrerriano porque es el programa que te da para trabajar con todos los festivales. Por supuesto. Muy bien. No, y además escuchamos muchas veces publicidad donde ustedes están actuando muy seguido, ¿no? Sí, estamos trabajando, gracias a Dios, bastante estamos trabajando. Así que, bueno, para seguir chamomeciendo, para que el chamomé nos aguante, sí, esta eso. Noche estamos, hermanos. Bueno, le contamos que estamos por Canal 4 Chajarí y nuestras filiales acá en la región, Villa Rosario, Santa Ana, Conquistadores, San Jaime y en toda la provincia de Entre Ríos y también en T5 Satelital. Un saludo a don Francisco Gane. Al titular, 600 claro. Canales en 14 provincias. En vivo en este momento estamos con T5 Satelital. AM940 Radio Chajarí, como lo decíamos en el mes aniversario, FM 107.7 y la 101.7 Inmaculada de Federación. Así un saludo a la comunidad de Federación a también ellos. A través de la radio. Gracias. ¿No? Bueno, vamos a seguir con los hermanos Gote, después seguimos charlando con vos. Pero escuchá qué repertorio de los hermanos Gote, no dejan de sorprendernos, la verdad. Bienvenidos ahora a Puerto Montt. Sentado frente al mar, mil besos yo le di. Después le dije adiós, todo termina aquí. Y ella me dijo así: abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti sin saber.
con cielo azul de Puerto Montt. Sentado frente al mar, frente a ese Puerto Montt, mil besos yo te di. ¡Vamos! ¿Cómo dice? Mil violines en su voz susurraron un adiós y un amor que se quedó perdido frente al mar y el viento lo llevó. Silencio sin piedad encontraré al volver, mas en la soledad tu voz me gritará: no, no, no te vayas de mí. ¿Cómo dice y cómo canta? Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti sin saber por qué, y yo la dejé sola frente al mar, bajo el cielo de Eduardo Franco y Valdés, Puerto Montt, la versión de los hermanos Goethe, claro, la versión de ellos. Tiene razón. Bueno. Qué buena noche estamos viviendo en nuestro norte entrerriano y la gente. El próximo sábado, Beto, aquí en Chajarí, en el Centro Cultural, tendremos un hermoso evento para disfrutar en familia, sentir femenino. Dedicado a las madres, ¿no? Claro, homenaje a las madres, sentir femenino. Artistas de lujo, todas mujeres en el escenario. Estarán. Las vamos a nombrar, cómo no. Estarán Betty Siviero, Silvina Velo, Sofía Solimano, estará Andrea Sosa con la danza, después quién más, Mónica Dalmolín, la voz también, estará Norma, un saludo a ella, Norma Rigoni, y creo que nombré a todas, a todas las chicas que señoras. Bandoneón, guitarra, canto y danza. Es este sábado, por siempre, madres. Y la entrada es muy accesible, ¿no? Sí, 50 pesos. 50 pesos. Solicitada a las integrantes de Sentir Femenino, 21:30 en el Centro Cultural serán puntuales, así que nos organizamos para acompañar a las mujeres y a todas las mamás el homenaje más que merecido. Ahora haría falta alguien con el zapucay. ¿Tendremos por acá? Sí. ¿Vamos sí, a escuchar? Cómo no. Vamos a escuchar, enganchaditos, dos, zapucay de la paisanada. Y como anillo de al dedo. Claro, de Rodrigo Zárate y Carlos Goethe. Entonces, los enganchaditos, ¿te parece? Como anillo al dedo. Claro, los dos, juntos. Vamos, lo escuchamos. Vamos. Para que baile la gente en la rayada y por ahí en el campo que los que están escuchando, esto suena así, como anillo al dedo. Te pongas esa bota y también ese sombrero, no digas que te queda mal, porque yo te digo que te queda como anillo al dedo. ¡Vamos!
paseando. Siempre bajo al musical de los hermanos Gómez. Chamamecito entrerriano, el voz me quiere expresar. En esta noche te queremos cantar y te tocarte de esta manera, para que lo bailes como quieras, así como lo bailo yo. Paisanada y como anillo al dedo de Rodrigo Zárate y Carlos Gote, los hermanos Gote, nuestro norte, entre Río y la gente. Estamos en el día del cumpleaños 81 del Club Atlético Vélez Sarsfield. Hoy, claro. Lo festejan el domingo. Claro. Tradicionalmente, los festejos del aniversario del Club Vélez Sarsfield eran los 12 de octubre. Sí. Como ahora se corren los feriados, van a aprovechar para hacerlo el domingo, ya que el lunes es feriado. Es feriado, claro. Coincidiendo con el Día de la Madre el próximo domingo. Y hablando del Día de la Madre, el sábado, vos sabés que la ONG Un Arco Iris de Esperanza de Villa del Rosario organiza un homenaje para las mamás el próximo sábado a las 21 horas en Club Las Colonias. Así es. Nos visitó Florencia, su hijo Hugo Pozzi, hoy en AM940 Radio Chajarí, lo recordamos. Quedan tarjetas para la cena. Muy bien. Cena show, ¿eh? Vamos a ir a bailar apoyando hasta la madrugada. Porque es una obra hermosa. Una hermosa obra, Un Arco Iris de Esperanza. Trabajan solidariamente para tantas personas. Así que allí estaremos en Club Las Colonias el próximo sábado. Muy bien, y seguimos. ¿Vamos a otro tema o no? Como quiera. Sí, vamos con el... ¿Uno más? ¿El duraznero? El duraznero. El duraznero, entonces, tema que pertenece a Horacio Guaraní. Y después vamos a pedir a Pipi, a Ricardo, que nos presenta a los integrantes, ¿no? ¿Puede ser? Sí, ¿sí? Cuando tú digas. Bueno, después del duraznero. Del duraznero. Bueno, esto es un homenaje a que sin tiempito se nos fue, a aquel grande, de la barba, de los grandes festivales. Potro. Al potro, Horacio Guaraní. Claro. Así lo hacen los hermanos Gote. Para toda esta gente linda. Lo nuevo es que sea así de esta manera. ¿Verdad? Voy a juntar esas hojas para sembrarlas, como he sembrado mi vida en cada canción. Un hombre solo en la vida no vale nada. Yo siempre viví en San Pedro en soledad, y bajo del duraznero todas las tardes, mirando la calle larga, suelo matear. Pobrecito duraznero, mi compañero, río entero, cruel y certero, una noche lo deshojó. Pobrecito duraznero, mi compañero, mi sueño entero, yo soy sincero, en una noche lo deshojó. Un hombre solo en la vida no vale nada.
yo siempre viví en San Pedro en soledad. Y bajo del duraznero todas las tardes, mirando la calle larga, suelo matear. Si la pobreza es lo último que se pierde, yo tengo fe que algún día ha de llegar una dulce compañera que se me mate y bajo del duraznero me oiga cantar. Pobrecito el duraznero, mi compañero, el frío altero, cruel y certero, en una noche lo desojó. Pero llegará en enero, mi compañero, y un sol sincero que tanto quiero a mi duraznero florecerá. Pero llegará en enero, mi compañero, y un sol sincero que tanto quiero a mi duraznero florecerá. Los hermanos Goste nos dejaba el duraznero. Claro, tema que pertenece a Horacio Guaraní. ¿Qué pausa? Eso. En un minuto volvemos. Descubrí las nuevas señales HD en tu grilla y prepárate para más. Viviendas prefabricadas La Familia. Tenga su vivienda propia en tan solo 15 días, revestida exteriormente con placa de cemento y parte interior con Durlock o machimbre a elección. Viviendas prefabricadas La Familia. Moreno 2033 o teléfono 03456 420 186. Corralón San Miguel, el emporio de la cerámica. Todo, todo para construir. Hierros, chapas, perfiles, cemento, aberturas, pinturas, sanitarios y más. Corralón San Miguel en Chajarí. Doctor Casillas 490. En Villa del Rosario, Belgrano 125. Todo el respaldo para construir. Corralón San Miguel, el emporio de la cerámica. Ya llegó la primavera. Ya palpitamos la primavera, ya estamos preparados para complacerlos. Santa Fe Comercial, 9 de Julio Comercial. Una familia, dos locales, el respaldo postventa con una trayectoria. Refrigeración total, ventiladores, turbos, acondicionadores de aire, todas las potencias y modelos. Equipos de gimnasia, bicicletas, en muebles completísimo. Juegos dormitorios, comedor, living, cocinas, lavarropas automáticos, heladeras, freezer, electrodomésticos, todas las tarjetas y planes de ahorro. Santa Fe Comercial, 3 de febrero 3661, 9 de julio comercial, 9 de julio esquina Chaco. Conveniencia total. Sábado 28 de octubre, desde las 22 horas. Viví la segunda edición de los premios AET. En vivo y en directo, la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones premia las mejores producciones de nuestra provincia. Programas deportivos, documentales, de interés general, noticieros, programas políticos de opinión, folclóricos tradicionalistas y mucho más. Premios AET, segunda edición, sábado 28 de octubre, desde las 22 horas, acá, en tu canal. No te lo pierdas. Thank you.
los jugadores. Tenemos las canchas. Tenemos todo el fútbol argentino. Viví con Divox todos los partidos de la nueva Superliga. Tenemos dos nuevas señales en HD. Acércate a nuestras oficinas, consultá por el Pack Fútbol y armá el mejor equipo. Viví todo el fútbol argentino en Divox. Acércate a nuestras oficinas. Pablo Estampa 2430, teléfono 420-002, internos 518 y 528. Muy bien, continuamos en Norte Entrerriano la Gente. Tenemos una grata visita. Nos visita el coordinador cultural de nuestra provincia, el licenciado Roberto Romani, que además es amigo de la casa de toda la vida, ¿no? Hoy está en calidad de amigo acá, pero mañana va a estar haciendo una charla en Villa Rosario. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, Beto. Buenas noches, ¿cómo Marisa, te va? Bienvenido. A toda la teleaudiencia, muy bien, muy feliz. Sí. En realidad, vos tenés que decir la verdad. Hoy vine de aplaudidor. Yo vine a aplaudir a los hermanos Gotti. Ah, muy bien. A eso vine. Así, claro, lo he aplaudido en los festivales y vine al canal. Claro. Norte Entrerriano. Bueno, mañana una charla sobre San Martín. Sí, sí, vamos a estar a las 9:30 en la Escuela 6 de Villa del Rosario. Hace mucho tiempo que las autoridades y la comunidad educativa me habían invitado, así que me pareció oportuno cumplir con ellos. Y prontito vamos a estar por acá también, claro, ya hemos hablado, Beto, contigo. En noviembre. Porque nos parece que en la síntesis, recién le decía fuera de cámara Marisa, en la síntesis de la palabra, del relato histórico, de la música, de la poesía y de un cortometraje que hemos realizado, ponemos a la altura de la circunstancia, ¿no? La gesta sanmartiniana, lo que fue ese episodio tan trascendente en la historia de la humanidad, como fue cruzar con 5.000 hombres hace 200 años la cordillera, y luego el protagonismo que le cupo al único granadero de los 5.000 que cruzaban la cordillera, que descansa en suelo entrerriano, como es Bruno Alarcón, que se desempeñó como tambor mayor de orden en el ejército de San Martín, y que después vivió los últimos 50 años de su vida en Gualeguay, porque el amor pudo más. Él se enamoró de una lavandera de ojos negros llamada Genara Correa, así que ella lo esperó 10 años. Marisa, ¿cuántos años una mujer puede esperar a un hombre? De toda la vida. De toda la vida. Bueno, ella lo esperó 10 años. ¿Ahí? Sí, yo que no creo en eso, pero bueno. ¿Vos qué, Beto? Sí, no, lo que acaba de confirmar. Pero qué increíble. Afirmar no Marisa, incrédulo, no. No sé, incrédulo, Beto. Sí. Bueno, ella lo esperó 10 años, se casaron, está el acta de claro, de matrimonio, sí, en la iglesia San Antonio de Gualeguay. Ahí nacieron los hijos y en la película participa incluso una descendiente, la tataranieta Chosna, o sea, la quinta generación de esos Alarcón. Bueno, no contés todo. ¿Cómo? Porque en noviembre vas a estar. Hasta ahí nomás. En noviembre vas a estar con motivo de los 34 años de la radio, va a estar él y va a estar Facundo Díaz también una noche. Un gran honor. Seguramente en el Centro Cultural, ya hemos hablado con el intendente. Lo íbamos a hacer ahora que estamos en el mes, pero vienen las elecciones justito el día de nuestro aniversario, exacto, el 22. Exacto. El 28 tenemos la entrega de los premios de la ET en Colón. Entre Ríos, exacto, donde exacto. Tenemos 5 programas, 6 nominados, sí, sí, por lo sí. Cual yo aprovecho, dejamos aprovecho, para aprovecho, Beto, si me permitís, Marisa, destacar que vos sabés que yo el año pasado ya participé como jurado y hacíamos una reflexión que interesante, ¿no? Cuántos programas se generaron aquí, sí. y que tuvieron digamos repercusión, pero no solamente ya para un certamen, porque uno no se prepara, ustedes no trabajan para un certamen. No, por supuesto. Trabajan para el público. Nuestra idea es darle oportunidad a todos los músicos que... Y digo, la cantidad de gente que han pasado por este programa. Sí. Y por otras audiciones, tenemos audiciones deportivas, de culturales, de toda, periodística, de toda índole, pero digo, por este programa. ¿Cuántos conjuntos? Sí. Los consagrados y los que han tenido el espaldarazo acá para empezar. Sí, exactamente. Y como decía Pipi recién, es decir, la promoción que significa para ellos, porque después se contactan los organizadores. Y este año teníamos demás, ¿no? Varios números profesionales para presentar y hoy presentamos, los chicos querían presentar un número y yo dije, ¿por qué no lo ponemos a Braulio? Un pibe que tiene, ¿cuánto? 14 años. Sí, muy jovencito, muy adolescente. Bien, sí, bien. Sí. Sí, empezamos esto acá y también en Buenos Aires, que es en el mes de noviembre, los premios, no tengo la fecha. El año pasado obtuvimos el primer premio por tercera vez en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Vamos a ver cómo nos va este año. Presentamos los mismos programas acá en Entre Ríos y también en Buenos Aires.
Así bueno, que... yo por eso decía, yo aprovecho, Beto, para felicitarlos, porque sé lo que significa estar todos los días en el programa diario, o en este caso semanal, no solamente produciendo, en la conducción, y tratando siempre de enriquecer la propuesta del canal, y en el caso de la radio también, durante tantos años. Me parece que en nuestro pueblo hay que darle lo que merece. Claro. Muy bien, Roberto. Muchas gracias. La radio y la televisión, yo creo que han estado al servicio de esto, de enriquecer la propuesta que habitualmente se reciben en los hogares de nuestra provincia. Muy bien, vamos a seguir escuchando música. Siga. Mañana en Villa Rosario, escuela número 6, así que los alumnos no tienen que faltar ninguno mañana. Tienen que ir todos. Tienen que estar todos. Claro, sí. Vení con el audiovisual y la película. Completo con todo. Muy bien. Y en noviembre, si Dios quiere, lo vamos a tener acá en Chajarí, junto a Facundo Díaz. Van a estar en una noche cultural, digamos, para Chajarí. Con todos. Musical también. Y vamos a escuchar a los hermanos Gote, que son de Bobri, que nos va a presentar sí, en conjunto. Ricardo, por favor. Sí, vamos a estar presentando el álbum nuevo que se viene, muy prontito, para noviembre y diciembre ya va a estar el nuevo material de los hermanos Gote, con estos temas nuevos que vamos a hacer, cumbias campera, que tenemos un surtido especialmente para bailar. Es un invento, hermanos Gote. Bueno, si me permitís, queremos saludar a esta gente que por ahí siempre nos encuentra en los festivales, y se mandamos un saludo cuando estés por ahí, a don Honorio Saupa, de los Pagos de Juan Pujol, a Javier Gómez, Javier Arce, de los Pagos de Alcaraz, que también está, y también para el señor Arce también, que está de feliz cumpleaños, feliz cumple para él, Mauri, sí, para Hugo Piana, Hugo Cornaló, para Pili, de acá de Chajarí, para don Raúl Zárate, de Santa Elena especialmente, para Polonio, para doña Teresa y para Lara, también de la gente de Bobri, para toda la gente de Bobri, para la gente de Conquistadores, la de San Jaime, para toda esta gente linda, para Babi Rodríguez, para el famoso Ketty, para el gordo Schoenfeld, para Pili, para Palillo, para toda esta gente linda que está prendida a través de la radio y la televisión. ¿Cuántos seguidores y admiradores? Sí, montones. Y quería decirte que el 29 de octubre estamos en el Sauceño. El 5 de noviembre estamos en el Fiador de José Cepá. A las 3 menos cuarto de tarde en el Fiador de José Cepá, 3 menos cuarto, y a las 8 y media estamos en Federal. Eso es el 5 de noviembre. El 11 de noviembre estamos en Santa Elena. El 18 de noviembre estamos en Colonia Adela de Concordia, y también estamos en Bernardi. Y hay muchas fechas más donde estamos los hermanos Gote. Hemos estado en Calamuchita, creo que el 19 nos vamos a Calamuchita, Córdoba, también los hermanos Gote. Hay muchos lugares. Seguimos compartiendo y seguimos chamameceando esto que va a empezar, cumbias campeadas, y quiero que suene así, de esta manera, Alvar Rodrigo. A ver. Saludos para Jorgito Che, Sauer, y para vos, Ali, que está mirando. Qué fuerte pesadilla la caroche a mí me dio. Que vi la novia mía transformada en un camión. Una voz misteriosa, oí que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía, pero no podía arrancar. ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. Conectaba al arranque y nada, yo le daba manivela y nada, revisé la batería y nada, la bujía le cambiaba y nada, revisaba el aceite y nada, le cambié la gasolina y nada, le dejaba la bocina y nada, me bajaba, lo empujaba y nada. Ay, ¿qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa que no arranca? Ay, con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. ¡Mami! ¡Sigue! Para que lo baile la gente de hoy. Para Jorgito Cipriano Miguel, el timbalero mayor.
cómo se mueve la Toti. ¡Ahí va! Qué bonita está la noche, radiante como ninguna. Qué bonita está la noche, radiante como ninguna. Con su lucero brillante, con el fulgor de la luna, con la voz del caminante que va buscando fortuna. Con su lucero brillante, con el fulgor de la luna, con la voz del caminante que va buscando fortuna. Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión. Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión. Y arriba la gente de Concordia. ¡Sup, sup, sup! ¡Epa! ¡Y cómo se mueve Marisa! Esta noche me recuerda la noche que me quisiste. Esta noche me recuerda la noche que me quisiste. Que tantos besos te di, que tantos besos me diste. Después ya nunca te vi y me quedé solo y triste. Que tantos besos te di, que tantos besos me diste. Después ya nunca te vi y me quedé solo y triste. Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión. Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión. Y el feliz cumpleaños para mí. Se mueve la gente de Santa Elena. ¡Upa, upa, upa! Y cómo suena eso, Rodrigo. Ahí va. ¡Upa! Ay, 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 qué bonito esto, Titi. Esta cumbia nació al arrullo del mar, una noche de luna con su dulce mirar. Tu sonrisa le dio un sabor celestial y el latir de tu pecho su vibrante compás. No te vayas corazón, no me niegues tu reír. No te vayas corazón, que sin ti voy a morir. No te vayas corazón, no me niegues tu reír. No te vayas corazón, que sin ti voy a morir. Fue preludio de amor, un poema sensual, una dulce quimera que invitaba a soñar. Todo aquello pasó, tal vez no volverá, pero el último beso no lo puedo olvidar. No te vayas corazón, y no me niegues tu reír. No te vayas corazón, que sin ti voy a morir. No te vayas corazón, no me niegues tu reír. No te vayas corazón, que sin ti voy a morir. ¡Sí, señor! Pero qué linda selección
montón de cumbias camperas para Herminia que nos acompaña. Disfruta al igual que nosotros de este norte entre Arrín y la gente. Besos a Herminia anticipadamente para el Día de la Madre, claro, por que supuesto. Sí. Le mando un saludo a mi mamá. Nos encantó, ¿eh? Bueno, Barrumba a los 92 años, le falta poquito. Bueno, y nos está mirando. Bueno, guapísima. Un beso. Ahí está. Bueno, miren, nos presentaste los integrantes del conjunto. Pipi, por favor. Che, qué lindo es compartir esta fiesta. Mirá, tengo acá a mi derecha la voz líder, Jorge Titi Sauer. Hola, Jorge. Nuevito de los hermanos Gote, nuevito, ¿eh? Buenas noches, bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Y lo tengo en el bajo, al más chiquito de todo. Al más joven. Al más jovencito de todo. Leonardo. Hola, Leo. Alias Landy. ¿Cómo te va, Leo? Alias Landy. Landy. Después lo tenemos al maestro de Santa Elena, Rodrigo Zárate. Hola, primer acordeón. Ese es importado. ¿Y quién les habla? De Bobril, Ricardo Villagra. Me dicen Pipi, soy de Bobril. Bueno, los que llevan siempre el nombre delante, el pilar que hace tiempo, más de 30 años de trayectoria, grabando y sacando temas nuevos y buscando muchachos nuevos, porque ya estamos nosotros medio viejitos. Ellos son Carlos Gote y Rubén Gote. Son los hermanos Gote. Ahí están. Ellos son los hermanos Gote que están acá con todos ustedes. No sé qué más, Marisa, lo que vos quieras. Está muy bien, buena presentación. Bueno, vamos a empezar con el tema musical. Cómo no, lo nombraba recién a Rodrigo Zárate de Santa Elena. Enviamos un saludo a Ariel, el Tigre, que nos escucha con su banda en Santa Elena y van a estar en este 2017. Al Grupo Centenario, a los Duques, también músicos que van a estar en nuestro norte entrerriano y la gente. ¿Y el próximo miércoles? Tantos artistas, los entrerrianos y Sondú. Y Sondú. En vivo estarán aquí, ¿eh? Sí. El próximo miércoles. Muy bien. Si Dios quiere. Vamos a tener música entrerriana. Claro. Y ahora seguimos escuchando un tema más. Seguimos homenajeando. Ahora este material, este tema va a estar en este próximo trabajo que ya prontito va a estar ahí. Te lo vamos a desquiar a todos, por supuesto. Del potro Horacio Guaraní hemos recatado nosotros, los hermanos Gote, en tiempo de chamamé, a este grande que se fue hace tiempito. Y Titi dijo: y a rescatar esto para que lo tengan en la memoria: caballo que no galopa. Caballo que no galopa va derecho al pisadero, y el que lo topa a la muerte va derechito al infierno. Andar solo y galopando como quien se va perdiendo, con el alma dolorida caminito de los cerros. Andar solo y galopando como quien se va no más, las lágrimas bajo el poncho porque no es de hombre llorar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. ¿Y el Zapucay, dónde está Chajarí? A ver, Zapucay. Nos han echado los perros, pero no me han de alcanzar. Venga, paisano, déjala. ¡Arriba! ¡Vamos y vamos! Caballo que no galopa va derecho al pisadero, estrella que no hace noche se alumbra con el lucero. Soy jinete de la noche, voy galopando hacia el alba, ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra. Soy jinete de la noche, algún día aclarará, solo le pido a mi tierra que no me quiera olvidar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. Nos han echado los perros, pero no me han de alcanzar. ¡Opa! ¡Y nos vamos! Muchas gracias. Caballo que no galopa, los hermanos Gote en vivo, nuestro norte entrerriano y la gente. Segunda pausa y ya retornamos.
Descubrí las nuevas señales HD en tu grilla y prepárate para más. Viviendas prefabricadas, La Familia. Tenga su vivienda propia en tan solo 15 días, revestida exteriormente con placa de cemento y parte interior con Durlock o machimbre a elección. Viviendas prefabricadas, La Familia. Moreno, 2033. O teléfono 03456-420-186. Corralón San Miguel, el emporio de la cerámica. Todo, todo para construir. Hierros, chapas, perfiles, cemento, aberturas, pinturas, sanitarios y más. Corralón San Miguel, en Chajarí. Doctor Casillas 490, en Villa del Rosario, Belgrano 125. Todo el respaldo para construir. Corralón San Miguel, el emporio de la cerámica. Ya llegó la primavera. Ya palpitamos la primavera, ya estamos preparados para complacerlos. Santa Fe Comercial, 9 de Julio Comercial. Una familia, dos locales, el respaldo postventa con una trayectoria. Refrigeración total, ventiladores, turbos, acondicionadores de aire, todas las potencias y modelos. Equipos de gimnasia, bicicletas, en muebles, completísimo. Juegos dormitorios, comedor, living, cocinas, lavarropas automáticos, heladeras, freezer, electrodomésticos, todas las tarjetas y planes de ahorro. Santa Fe Comercial, 3 de febrero 3661, 9 de julio comercial, 9 de julio esquina Chaco. Conveniencia total. Sábado 28 de octubre, desde las 22 horas. Viví la segunda edición de los Premios AET. En vivo y en directo, la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones premia las mejores producciones de nuestra provincia. Programas deportivos, documentales, de interés general, noticieros, programas políticos de opinión, folclóricos tradicionalistas y mucho más. Premios AET. Segunda edición, sábado 28 de octubre, desde las 22 horas, acá, en tu canal. No te lo pierdas. Jugadores, tenemos las canchas, tenemos todo el fútbol argentino. Viví con Divox todos los partidos de la nueva Superliga. Tenemos dos nuevas señales en HD. Acércate a nuestras oficinas, consultá por el Pack Fútbol y armá el mejor equipo. Viví todo el fútbol argentino en Divox. Acercate a nuestras oficinas. Pablo Estampa 2430, teléfono 420-002, internos 518 y 528. Ahora que se paró, viste. Y que ahí me preparo para bailar pasodobles, por eso también. Muy bien, ¿eh? Y nos va a contar quién la vestía. Claro, esa, permiso, ¿eh? Roberto, si es tan amable. Muchas gracias, Néstor Estilista, muchas gracias por el brushing en los cabellos, la nutrición, unos aros preciosos en plata y lo que más me encanta de la joyita que tiene el regalo ideal para mamá, miren lo que es esa cadena, eslabones importantes en plata y el dije es nácar y corona, ahí lo ven en relieve, una corona. Viene mucho lo que es coronas para este dije, para anillos. Si nuestras cámaras lo muestran ahí, miren lo que son coronas en los anillos. Preciosos los diseños de la joyita. También pulseras, un reloj, llevo un treza,
emplateado, muy pero muy bonito. El regalo ideal para mamá en La Joyita. Sábado atiende todo el día. Este kimono increíble de puras y castas. En seda estampada se usa muchísimo. O si prefieren, maxi camisa, ¿eh? Ahí viene, lo pueden usar con pantalón, con minis, con lo que quieran. Una musculosa básica y un chupín también de puras y castas. Y miren lo que son estos zapatos increíbles. De calzados rodea los pies de la familia, plataforma oculta, taco palo en color nude o beige. Rodi, que también envía el regalo para toda la familia y el regalo ideal para mamá. Bueno, a propósito, vamos a hacer sorteo porque después vamos a cerrar con los hermanos. Tal vez saque un número usted. Mira lo que es el regalo. Bueno, mire, usted saque nomás. Saco el mío. Vaya cantando también, haga de niño cantar. Bueno, el niño cantar. Ha salido el 530. 530, vamos rápido que lo tengan en la mano. Mirá lo que es el obsequio de Rodi para mamá. 530, ¿quién lo tiene? ¿Otro? ¿Rodrigo? 530. Vamos a revolver. ¿Quién? 530. ¿Quién lo tiene aquí? ¿Nadie? 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 Bueno. Nosotros. 538. 538. Muy bien, señora. Mirá qué bien. Regalo Día de la Madre de calzados Rodi. Felicidades. Un bolso. Y feliz día de paso a vos por venir, ¿eh? Saco yo porque vamos más rápido. 533. 533. 533. 533. A ver. Ah, muy bien. ¿No? Le guardamos aquí el obsequio. Bueno, ahí está. Felicitaciones. Epa. Ahora que cayó uno. Bueno, el que cayó. Ay, bueno, igual. 528, 528. 528. Ya está. Está, bien. Está todo, todo listo. Entregado. Muy bien. No, falta uno. Felicitaciones, no porque apareció el 530. Ah, apareció el 530. Delante. Muy bien. Muy bien. ¿Selección de pasodobles? Bueno, vamos con una. Vamos a bailar pasodoble con los hermanos Gote. Y para contratar. 0348 1560 8069. Son de Bobril, aquí en nuestra provincia de Entre Ríos. Vamos con pasodobles. Vamos, Rodrigo. Para los amigos Omar Eliana y Silvia de acá, Norma Zurdo y los amigos de Santa Elena también. Bueno, están todos en la web, están mandando por Facebook. No, me imagino. A Luis Gago queremos saludarlo también. A Luis Gago también queremos saludarlo. Bueno, Miguel, vámonos. Vamos. ¡Esa! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hola! ¡Epa! ¡Así va! ¡Hola! ¡Hop, hop, 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 hop! ¡Esa! ¡Estos son los hermanos Bateche! ¡Arriba, arriba! ¡Variadito lo maldito! ¡Ole, ole, morena! ¡Cuánto te quiero! ¡Así! ¡Ahí va! Así que, hop, 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 yes.
chiqui 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 chiquilla, chiqui 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 chiquilla, chiqui 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 chiquilla, chiqui 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 chiquilla. Muchas gracias. Mira los hermanos Gote. Les recordamos que la escenografía es de... Wanda Decoraciones. Agradecemos la escenografía, cielo rasos empapelados, Durlock, la alfombra, que lucimos también a nuestro norte entre Arrián y la gente. Los muebles son de... Agradecemos a Escatolaro Hermanos, 9 de julio, pasitos de calle Urquiza. Qué hermosas, hermosos sillones en color natural. Y por cómodo, supuesto... señor Robert de Hermana. Claro. Por supuesto, quédese con nosotros. Como siempre, son de las firmas que nos acompañan todos los miércoles. Les recordamos, el miércoles que viene, música entrerriana y sondú viene del sur de la provincia hasta el norte. Se recorre en la provincia de punta a punta. Bueno, y le decimos muchas gracias por venir. A los Gote, que se han hecho unos cuantos kilómetros. Vayan tranquilos. Gracias a ustedes por la invitación, perdón. Un placer, que, un placer. Ustedes, muchísimas gracias a la gente del canal, al sonidista, muchísimas gracias. Bueno, primero de todo, si nos permitís, queremos saludar que no, el domingo... El que no la tenga, que la recuerde siempre, ¿no? Claro. Y el que la tenga, que la ame mucho. Feliz día, en el, mamás, en el nombre de los hermanos Gote, para todas las madres, para gracias, todas las madres del mundo. Feliz día, que la pasen lindo en familia pasen todo. Y el que no la tenga, que se lleve una florcita en que sea al cementerio y que diga, mamá, estoy con vos. Nos vamos con estos temas, Virgencita de la Esperanza. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, gracias hermanos Gote. Yo que quería llegar a ese lugar tan mentado, pero el destino y la distancia no podía llegar. Pero dije entre mí, algún día estaré a tu lado, y te pediré toda la bendición que yo quería, y te diría así de rodilla, a vos con mucha esperanza, yo te estoy nombrando en estas noches, a vos, Virgencita de las Gracias a toda la familia, a todos los canales que repiten este norte entre reales, gracias a todos. Gracias, muchísimas gracias a Canal 4 de Bobril, al amigo Traca, sí, de parte del amigo. Gracias, gracias, gracias a todos. Chau familia y hasta siempre. Chau, chau. Una yapita. Vámonos, Mar Rodrigo. Yapita. ¡Opa! ¡Ay, ay! ¡Lindo, lindo! ¡Opa! Así me está gustando, che, con yapita y todo. Ay, ay, sí. Así con yapa. Ay, 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 así me está gustando nomás, Rodrigo. Carlos viejo, ay,
Gracias. Gracias.